City Noticias del mediodía conocimos el testimonio del padre de la menor que fue agredida por un compañero de su colegio. El adolescente la pateó por la espalda y la arrojó al pavimento. ¿Cómo se encuentra la víctima, Angie Telles? En este momento a la menor le dictaminaron 10 días de incapacidad por los golpes que recibió en la cabeza y también en sus extremidades. Es por esto que los familiares de la niña piden justicia por este caso de agresión. El padre de la víctima relata que el estudiante de 13 años tomó por la espalda a su compañera sentimental y la tumbó contra el suelo donde la golpeó. Fue allí donde su hija entró a defender a su amiga de la agresión y le reclamó, razón por la cual el adolescente de 13 años salió corriendo detrás de ella y le propinó una patada por la espalda. Pues los golpes que recibió pudieron haber sido mortales realmente, porque como puedes ver, se pudo haber casi dado con él. Con la parte del andén, entonces pudo haber sido mortal realmente. Pues ella está muy asustada con ese muchacho y porque ya no ha sido la primera vez que lo ha hecho con otras chicas, también ha tenido brotes psicóticos, me parece a mí, ¿no? Y pues que él necesita como ayuda psicológica y demás. El padre de la niña asegura que afortunadamente su hija no se golpeó contra el borde de la calle y que en ese momento no estaban pasando vehículos en la zona, porque si no la historia hubiese sido otra. Toda la parte derecha fue afectada, aquí en la cadera, un esguince en el tobillo, en el brazo tenía también raspado. Es más, ahorita tiene una herida muy enconada que hasta ahorita la estamos bregando a sanar. Y pues, como tal, también tiene un golpe en la cabeza bastante, bastante fuerte. Y pues ahí ella ha tratado de tener como pérdida de la memoria. Entre tanto, el padre de la menor pide justicia por este caso, pues del agresor se conoce que solamente lo han cambiado de salón en su colegio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.